La carrera de Ingeniería en Materiales trata el estudio de los materiales y los procesos que podemos llevar para mejorar los materiales. Es una carrera que es la base para las demás, en realidad, porque así podemos, por ejemplo, los constructores mejoramos los materiales que van a usar, como el cemento, la cerámica o el vidrio, para los de computación, las fibras ópticas y así sucesivamente. Una de las cosas más chivas del TEC es la cantidad de área verde que tiene, y que es como salir un poco de la rutina de edificios y puedes sentarte a estudiar afuera también o puedes salir con tus amigos, entonces y también es rico porque uno no es algo que ve mucho, por lo menos en San José. Bueno, yo bailaba desde pequeña, siempre es algo que me ha gustado. Cuando entré a la U, mucha gente me decía, Rebe, pero usted va para el TEC, usted no va a hacer nada más que estudiar. Y uno siempre le meten como ese miedillo, pero la verdad es que no. O sea, la verdad es que si uno se ordena y todo, puede seguir haciendo lo que uno quiere y la verdad es que es necesario. Bueno, el TEC tiene una sala de danza que está súper bien equipada, tiene barras, espejos y un equipo de sonido y es bastante amplio y tiene buena iluminación, que es bastante importante. Tiene varios grupos de baile, uno de los grupos es bastante reconocido. Y tenemos un profe que se llama Marvin Santos, que es uno de los mejores profes, tiene demasiada trayectoria. Mi nombre es Rebeca Fait y soy TEC.